¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este su programa de béisbol de revista Strikeout. En este martes 17 de septiembre ya pasó la fiebre del grito. Ya están crudos todos. Ya todo mundo ya se integró, ya se acabó el puente, están de regreso en sus trabajos. Y bueno, la pelota no deja de girar en el rey de los deportes. Seguimos con toda la información de la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico y por supuesto también lo que se sigue aconteciendo allá en las grandes ligas. Bueno, presento a mi compañero Héctor Mesa. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, señor Córdoba. Buenas tardes, José Luis. A nombre de nuestro presidente Juan Carlos Valle, bienvenido. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a su aparato celular o cualquier su dispositivo, como quiera, con que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Muy honrados de que nos sigan. Adelante, señor Córdoba, para que hablemos de el béisbol. Pues bueno, vamos a empezar con materia en la Liga Mexicana del Pacífico, porque ya absolutamente todos los equipos, los 10 que se van a estrenar en esta temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico, ya todos están en la pretemporada. El último que faltaba arrancó el día de hoy muy temprano a las 9:30 aquí en la capital de Sinaloa. Sí, pregunté yo, me dio curiosidad de por qué, pues por qué, desde el punto de vista, o sea, me ha tocado otras pretemporadas, señor Córdoba, señor Madrid, y la verdad es que esta ha sido, si mal no recuerdo, la que más tarde ha comenzado en cuanto a fechas. Pregunté yo por qué, y el argumento que me dio alguien de la oficina ahí de club es que ¿cómo se dice? Por cómo van las cosas en Liga Mexicana, o sea, lo hicieron por ausencia de jugadores. No se iba a haber tantos, pues, en los primeros días, así que prefirieron ya que hubiera un poquito más de jugadores disponibles, y pues parece que les funcionó, porque ya quedó fuera, por ejemplo, Monterrey, y hoy asistieron 22 peloteros a la primera práctica, incluso algunos que antes, señor Córdoba, usualmente llegaban más tarde, Arnold León, Ronnie Mustelier, Amílcar Gagiola y esa gente, ¿no? Incluso un extranjero por ahí que no está invitado formalmente, no ha sido anunciado, pero ahí anda un muchacho que está buscando un lugar. Bueno, es que no lo invitó el club como tal, él se invitó que y el buscó club la oportunidad. Exactamente, el club le abrió las puertas, es como me quiero ir a probar, bueno, probar no nos cuesta a nosotros, vienes tú en tu cuenta. Bienvenido. Chance y se queda, ¿no? Exactamente. Sí. Él viene a buscar eso. León rasurado. Y bueno, de las novedades, pues desde el día de ayer en la tarde usted podía encontrar en nuestra fanpage de Facebook y en nuestro Twitter, Benjamín Gil arribó aquí a la capital y desde muy temprano, obviamente, él estuvo pendiente del primer entrenamiento. ¿Sabes de quién me acuerdo? El último solovino, por decir así, o el último jugador que llegó aquí a Culiacán sin ser invitado, digamos, formal, que llegó a ver qué, y después triunfó en Grandes Ligas. Yunieski Betancourt. Fíjense. Que por cierto, estaba contemplado, eso es anecdótico, ¿no? Era el manager Paquín Estrada, fue como en el 2006, estaba contemplado para el siguiente día en el juego inaugural, y ese día el señor se perdió. Apareció en Estados Unidos. De lo bien que le gustó al club, no venía él contratado, venía para ver qué, y resulta que era un león rasurado. Vamos a ver, no estoy diciendo que este amigo vaya a ser igual, pero vamos a ver cómo se llama. Bajir Rademorita, voy a decir sí. ¿Cómo se llama? Yunieski Betancourt, que dicho sea de paso, en Grandes Ligas se enfrentó a Jaime García en un juego donde el mexicano estuvo a punto de tirar sin hit ni carrera, y el único hit del encuentro que se lo pegaron se lo dio a este cubano Yunieski Betancourt. Se llama Villan o Vijan Rademaker, Rademacher, ese es el amigo. Y bueno, de las personas que, de los jugadores de más impacto o más conocidos entre la afición guinda, estuvieron por ahí Arnold León, reportó Ronier Mustelier, que también la temporada pasada no fue de los primeros, pero sí en las primeras semanas reportó el cubano. Uh-huh. Hoy ya está desde el arranque Amílcar Gagiola. Y bueno, el por chino ahí, Jesús Castillo, dice, ¿sí? Yo no lo vi. Joy Meneses. Joy Meneses, que tuvimos el señor Mesa tuvo la oportunidad de platicar con él y pues comento un poquito acerca de lo que fue su situación, cómo la vivió en cuanto a esto del doping que se dio allá en Japón y cómo pues se vio cortado de tajo su participación en el béisbol nipón. Vamos a ver un poquito acerca de lo que platicó con revista Strikeout Joy Meneses. Buenas días, Joy. Primer día allá con los Tomateros de Culiacán. Ha sido un descanso, unas vacaciones, bueno, por el asunto aquel desafortunado que has tenido que parar un buen rato. ¿Cómo estás físicamente? Y no sé en términos de béisbol, porque hace mucho que no juegas. ¿Cómo te encuentras ahora mismo, Joy? Buenos días, guapo. Gracias por la entrevista.
Me encuentro bien, la verdad, desde que llegué de Japón. Ya voy para 2 meses pasaditos y desde que llegué me he mantenido yendo al gimnasio, yendo a correr y entrenando, ¿no? En cuestión de bateo y eso, pues ahora aquí en la pretemporada, por eso estoy llegando desde el primer día para empezar a ver los pitchers en los bullpen, empezar a verlos en los juegos simulados para estar listo. Esta situación, no te pido a lo mejor expliques qué pasó, pero esta situación, ¿te ha afectado de alguna forma? ¿Cómo lo has tomado personalmente y deportivamente, Joey? Sí, claro, ¿no? Estaba cumpliendo uno de mis sueños, que era jugar en Japón, ¿no? Ya que el año pasado no tuve el chance de jugar en Grandes Ligas, pero estaba cumpliendo uno de mis sueños estando allá en Japón y claro que me afectó, ¿no? Mucho físicamente, ¿no? También con mi familia y con los fanáticos aquí de Culiacán a veces, ¿no? ¿Tú estás tranquilo ahora mismo? Sí, ¿no? Ya he trabajado, gracias a Dios he trabajado en lo mental un poquito, ¿no? Me afectó en su momento, pero ahorita ya le di vuelta a la página y estamos en otra sintonía, ¿no? ¿Te causó enojo, tristeza, decepción? No sé cuál era el sentimiento en ese momento. Las tres que dijiste. Las tres. ¿Alguien te ayudó? De hecho me ayudó, fui con Mauricio Benoist, ¿lo conoces? Creo que no. Bueno, pero explícanos. Es un como tipo psicólogo, ¿no? Ajá, pero más, sí, fui con él un rato. Él se dedica a dar conferencias, uh-huh, ¿no? Como de superación personal y estuve yendo con él. Por lo menos sacar en internet. Ajá, sí, él es argentino, pero radica aquí en Culiacán y me lo recomendaron un amigo. Bueno, de hecho, Carlos Beltrán me lo recomendó. Ah, bueno, sí. Él fue el que me ayudó, me dijo que puede ir con él para que me ayudara un poquito. Y sí, no, le doy las gracias, ¿no? De que sí me ayudó un poquito a cambiar mi forma de... Oye, estás ansioso, me imagino, por jugar béisbol. La gente espera mucho de ti. Tú mismo debes de estar como hambriento de, pues, ya de jugar. Claro, ¿no? Duré como 3 meses sin jugar o 4. Y sí, la verdad tengo muchas ganas de jugar, muchas ganas de volver al terreno, ¿no? Miraba muchos videos a veces y me ponía un poco triste uh-huh, y enojado, ¿no? A la misma vez porque no podía estar ahí. ¿Qué esperas del recibimiento de la fanaticada? Bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo nos reciben. Después de lo que pasó, ¿no? Yo voy a estar al 100% siempre haciendo mi mayor esfuerzo y tratando de dar lo mejor de mí en el terreno de juego. Ok, con usted Joey Meneses, los Tomateros de Culiacán, que hoy ya comenzó a entrenar. Saludos. Gracias. Y bueno, estamos de regreso. Estamos hablando, ¿no?, de carros, señor Gordo. Ahí escuchamos las palabras de Joey Meneses respecto a lo que fue su situación en Japón, cómo vivió eso del doping, cómo buscó ayuda a través de terapias para sacudirse eso, podremos decirle, como espinita mental. Quizá, sí, esa astillita mental que de repente... O sea, es alguien que se metió en un problema, que su carrera apuntaba para triunfar, lo estaba haciendo muy bien en un béisbol que no conocía, después de un año antes... Ajá. De ser jugador más valioso en Triple A. Un año antes no pudo llegar a las Grandes Ligas, se encontró una gran oportunidad económica, como usted le guste y mande, porque las Grandes Ligas en Japón son las Grandes Ligas de allá. Lo estaba haciendo bien, de repente surge esto, es un problema en el que él se mete, busca ayuda, independientemente de... Solamente él sabrá qué pasó. La verdad es que no quisimos ser tan... Con todo respeto, no quisimos ser tan quisquillosos. A final de cuentas, teníamos la duda, y lo platicamos aquí varias veces, también Madrid nos decía, ¿irá a querer hablar Murillo, perdón, Joey Meneses, con los medios, con la prensa sobre este asunto? Ya debe imaginar que lo van a buscar y le van a preguntar. Se mostró muy, muy, la verdad es que muy abierto, sin ningún problema. Creo que debió entender, y quizá la persona con la que habló, este profesional Benoit, creo que le dijo este argentino, quizá, quiero imaginar, lo fue preparando, porque mira, seguramente la prensa te va a preguntar, la gente de otras partes quizá te va a criticar. La única forma de que este capítulo se cierre es enfrentándolo. Sí, por ya supuesto. Ya con esto, por lo menos nosotros y los compañeros que lo entrevistaron, ya no lo van a molestar para eso. Ya. Porque no solamente los medios, los aficionados también luego preguntan, ¿ya? ¿Y por qué no dice qué pasó? ¿Y por qué? Entonces, vuelta a la página y ahora sí ya lo que le vamos a preguntar es solamente de cosas de béisbol. Y ya. Es como, no se escucha como que ya me los quito encima, no. O sea, ya.
te pregunta la prensa, hablas de eso y ya, ahí muere, y a hablar sobre béisbol. Ojalá, ¿no? Ojalá que así sea, y ya el futuro que diga qué marca para Joey Meneses, tanto en México como en Estados Unidos u otra liga, no sé dónde, ¿no? Sí, que dice que ya está listo para estar, ahora que sí, ponerse a tope con el equipo de los Tomateros. Tanto tiempo inactivo obviamente afecta. No es lo mismo ir a hacerle swing a una máquina que enfrentarse a un pitcher que va a buscar esconderte la pelota, que te va a tirar diferentes picheos. Ya está esperando él enfrentar pitchers para estar a tope de cara al inicio de esta temporada. Y bueno, quien también estuvo desde el primer día, igual que la temporada pasada, y no podrá debutar igual que la temporada pasada, fue Arnold León, que ha tenido muchas complicaciones desde su lesión de cuando vino del béisbol de Taiwán. No se ha podido recuperar al 100%, ha batallado una barbaridad enorme Arnold León. Este año incluso en Liga Mexicana tuvo muy, pero muy poca actividad. ¿No tiró? Sí, tiró con Saltillo. Sí, lo pasaron a Yucatán, pero se me hace... Creo que sí alcanzó a tirar como un par de innings. Ahorita lo va a checar, señor. Y de ahí en fuera paró totalmente. Sí. Sin embargo, no va a estar para el inicio, sino hasta noviembre. Sí, él le calcula, nos llegó ahí de sorpresa al cafecito, llegó muy temprano, se cruzó también de horarios. Él nos platica que al final, él cree o él quiere, de acuerdo a cómo va a llevar su plan, pues estar listo para el mes de noviembre. Así que vamos a ver. Ha sido mucho ya lo que ha estado sin lanzar. Yo me imagino que él lo va a hacer hasta que se sienta completamente seguro. Y está bien, esta liga no es para experimentar. Aquí hay que ganar. El mismo club no lo va a dejar. El mismo Benjamín no lo va a dejar lanzar si no lo perciben al 100%. Eso téngalo por hecho. Ahora, ojalá que esté listo, ¿no? Y obviamente para el mes de noviembre se ve complicado que venga como abridor. Va a ser a la hora de relevo. Poco a poco. Sí. Él dijo que como relevo, ¿no? Tiene que ser poco a poco. Obvio, ¿no? Pues ahí está. Antes de continuar, vamos a leer los mensajes. Saludos para el amigo Héctor de Rubiel Rojas, el señor Eduardo Garma. Saludo Córdoba, no se le han bajado los tequilas. ¡Ah, caray! ¿Cuáles tequilas? Algo le sabes, Córdoba. Ojalá. En los gritos que dimos, pero fue dormido. Okay. ¿Qué hay, Felipe Rodríguez dice que hay de Ramiro Elizalde, Solís reportarán temprano. Pues bueno, el club apenas acaba de arrancar los entrenamientos, entonces no han dicho nada. Bueno, y la gente... Benjamín dijo algo. Hoy dijo de Elizalde que se incorpora el 29 más o menos de septiembre durante la gira del equipo por Arizona, ahora que van. De Ramiro, lo que le dijo a los compañeros es que él terminó con tratamiento, entonces hay que ver, ¿no? Entonces parece que no es tan mal como parecía, hay que ver. Y de Solís, bueno, o sea, me imagino que va a tener su tiempo, igual que ellos, que son de Sultanes, y van a reportar. Yo creo que sí van a estar para inicio de campaña, ¿no? Yo creo. Sí, y también se da lo de Juan Carlos Ramírez en octubre, pero no ha dicho si para principios, ¿eh? Dijo que en octubre. Okay, bueno, José Escamilla, saludos para él. Jaime Cancino, el buen amigo de la Tres Ríos, dice, ¿por qué dar el Sherman y el Talismán? ¿Por qué no están? Sherman nunca fue anunciado, Talismán sí fue anunciado, pero desconocemos, vamos a investigar por qué no apareció, al menos hoy. Hay que ver. Ahora, ahí anda Donald Cañedo. Ahora, ¿no? Darrell Sherman, yo recuerdo que dijeron que no iba a estar esta temporada él incluso creo que agarró trabajo allá en Estados Unidos. Sí, o sea, él no fue contemplado en ningún momento para esta campaña. Heriberto García sí, y la verdad es que sí nos sorprende no verlo hoy en la primera práctica. Vamos a ver si aparece mañana, y si no, pues vamos a preguntar. O señor Córdoba, que pregunte mañana, a ver qué. No, y, qué por y también quien de los aparecieron desde el primer día fue Francisco Lugo, buscando una oportunidad jardinero. No estaba ahí. No, Lugo no vino, y según nos cuentan, no. Ah, sí. Parece que tiene un proyecto personal. Ah, caray, se me afiguró haberlo visto. No. Ah, bueno, me falló el ojo. Lo confundió con el Chucky, yo creo, el Bad Boy, señor. Sobre todo. Ahora, también la tiene complicada en caso de que busque venir con el material extranjero que tienen y el material nacional en los jardines. No, que hay exceso en el outfield de Curitiba. Y todavía buscan otro. Todavía andan buscando. Ah, bueno, porque ya va a decir lo de Johnny Davis. Vamos para allá. Ok, adelante, sí. Y Johnny Davis, que también anunció la directiva que él va a venir, pero para la segunda vuelta, ¿no? A partir de... Dijo Benjamín que en noviembre, probablemente. Por eso, segunda no vuelta. No dijo si a principios, a finales de noviembre. Por eso siguen buscando un jardinero central y outfielder. O sea, y de las características de Johnny Davis. Le preguntaron un primer bat sobre Rico Noel. Y de acuerdo a lo que dice Benjamín, el asunto con Noel es ponerse de acuerdo salarial.
Ese es el asunto con Rico Noel. Dijo que quería ganar tanto como cierto periodista multianual, multimillonario. No sé de quién estaría hablando, Javi. Pero bien. Vamos a ver qué tan gruesa está la nómina. No, pues. Y bueno, por lo pronto, allá en el entrenamiento de los Cañeros de los Mochis reportaron Luis Pino y José Valdés, dos brazos importantes para la gente de Cañeros, que me sorprende que desde muy temprano ya están ahí, ¿eh? Sí, José Valdés. ¿Sí? Me suena. Es de los rileros, ¿verdad? Sí. De Aguascalientes, sí. Es dominicano. Bueno, sí, cierto. Okay. Y también hubo novedades en el campamento de los Charros. Reportaron hoy Enrique La Viborita Osorio y Linder Castro. Poco a poco se empiezan a integrar ahí los equipos. Son de los que nos han llegado información hasta el momento. De Guasave, Walter Silva y Arturo Rodríguez, el clásico. Walter Silva y Arturo Rodríguez. Gente de experiencia allá con los algodoneros de Guasave. Con Obregón, quien está al pendiente es el coach Chito López. No ha reportado el manager Sergio Omar Gastelum a los Yaquis de Ciudad Obregón. Y de los Venados, que también continúan sus entrenamientos el día de ayer. Presumiendo autobús. Presumiendo autobús. Se ve de lujo, ¿eh? Quisquilloso. Para empezar, está nuevecito. Sí. Sí. Nuevo de paquete, como luego dice. Y los Venados, el día de ayer, que llegó el reporte un poquito tarde, ellos, entre las novedades, se encuentra John del Campo. Jugador que fue precisamente con los Venados con quien debutara aquí en la Liga Mexicana del Pacífico. Usted, como buen mazatleco, explíquenle a los aficionados por qué el autobús de los Venados trae logotipos y acciones de otros deportes. Explíquenles, por favor. Ah, bueno, y es que la familia Toledo, que son los dueños de los Venados, pues bueno, en su proyecto personal de ellos, pues se han expandido en todos los deportes. Tienen básquetbol. El equipo de básquetbol ahora también es Venados. Tienen el proyecto del fútbol con el Pacific FC, que a la larga va a ser también Venados. Uh-huh. Incluso se está construyendo un estadio de fútbol en Mazatlán para ello. Y también se asociaron con una promotora de boxeo en Mazatlán. También promueven boxeo. Es por ello que todo es Venados. Es la marca, ¿no? La marca sí, Venados. Es la marca Venados. La marca Venados. Ustedes lo pueden encontrar en redes sociales como Venados. Uh-huh. Y cada uno tiene su Twitter muy particular. Venados Box, Venados Béisbol, Venados Fútbol. Es la marca que están tratando de ser la familia en cuanto al deporte allá en Mazatlán. Y según estaba leyendo también, hay un espacio más o menos considerable en el autobús de los Venados, porque en los próximos años van a promover para ver trompos, valeros y yoyos. Ah, caray. Yo no he escuchado esas noticias, pero bueno. Es humor, es para romper el hielo. Y bueno, hablando también de ligas invernales, ahí lo pueden encontrar esa información en nuestras redes sociales. Ryan McBroom, este que fuera tercero o cuarto bat con los Tomateros de Culiacán, que estuvo en sucursales de los Yankees de Nueva York, que ahora pertenece a los Rays. Kansas City Royals. Ah, los Kansas City Royals, perdón. Sí, ya debutó en Grandes Ligas. Ya debutó en Grandes Ligas. Pues bueno, para aquellos que todavía, sobre todo las damas, que les gusta mucho ir a darse un taco de ojo al estadio y tenían la esperanza de verlo con la casaca guinda una temporada más, pues no se va a poder. El señor ha sido firmado por los Tigres del Licey, sí, allá en Dominicana. En el tiempo que el señor Córdoba estuvo de vacaciones, por aquí manejamos la nota de que no iba a venir, porque nos lo dijo Mario Valdés, que el club con el que pertenecía a Nueva York en su momento le había cedido el permiso invernal a un equipo de Liga Dominicana, sin decirnos cuál. Ahora ya sabemos que son los Tigres del Licey. Los Así Tigres del Licey. El Licey. Ya llegó el Licey. El Licey que la temporada pasada se armó hasta los dientes y no quedaron campeones. Y no calificó. No calificó, no avanzó, creo, el Licey. Le fue muy mal al Licey. Sí, pasó, que no pasó, fueron las Águilas Cibaeñas. Es cierto. Águilas Cibaeñas no. Licey sí. Un Bartolo Colón. Y bueno, muy temprano el día de hoy allá en la ciudad de Puebla hubo una conferencia de prensa con gente de Liga Mexicana de Béisbol, con directiva de los Pericos de Puebla y por supuesto también de la Federación Mexicana de Béisbol. Anunciaron un par de juegos amistosos que va a tener la novena nacional ahí en el Estadio Hermano Cerdán, casa de los Pericos de Puebla, donde se van a enfrentar a un equipo de Venezuela. Esto de cara a la preparación que se van a llevar a cabo para el Premier 12 que se llevará a cabo en el mes de noviembre en el Estadio de los Charros. ¿Cuándo van a ser los juegos en Puebla? El 26 y 27 de este mes. ¿De septiembre? Sí, señor. O sea, en plena pretemporada van a tener que soltar jugadores los equipos de LM. Ahora, pues no dieron muchas especificaciones de eso, ¿no? La conferencia, más que nada,
cacaraquearon que va a ser la segunda ocasión que la selección mexicana se prepara para un torneo en suelo mexicano y no en extranjero. Incluso dieron precio de los boletos. Van a, para la gente que desee ir allá de Puebla, de la zona metropolitana, para la zona central, a los que compren boleto para los dos juegos. O sea, si tú, el boleto es para los dos juegos, no es de cada uno. Es por día. Exactamente. Ajá. Tienen laterales 800 y cachito y para central 900 y cachito. Y te van a regalar la gorra oficial de la selección. Ah, bueno. Para los dos juegos. Entonces, son de las promociones que anunciaron. Pues dijeron que para ellos es un orgullo tener béisbol ahí. Sobre todo que no acabe en Puebla. Recordando que los Pericos se quedaron muy, pero muy cerca de la postemporada. Sobre la recta final no lograron calificar. Pero es una directiva nueva que entró este año, esperan seguir con ese mismo entusiasmo y conseguir... Han hecho bien las cosas. Sí, y conseguir la próxima temporada, llegar a los playoffs. Pero sí, no dijeron... Es que les faltó poquito, la verdad, o sea. No dijeron ni cómo van a conformar los equipos, ni quién les va a ayudar. Estuvo por ahí por parte de la Liga Mexicana de Béisbol, Gabriel Medina. Es el director de operaciones. Exactamente, todavía me llama la atención, ya hace todavía más y más y más ruido, ya no ver a Javier Salinas por ningún lado, ¿eh? Creo que tenía un bautizo. Por cierto, lo que Gabriel Medina dijo ahí fue que el 3 de octubre se va a dar a conocer la lista ya de la selección. 3 de octubre. Así que avisados. Vamos a ver cómo la van, cómo finalmente la van a armar, si es que van a tener alguna cláusula los equipos de invierno, porque al final de cuentas los de la Liga Mexicana del Pacífico serán los equipos afectados. No sé aquí, si van a resumir de algunos 3 o 4 jugadores por equipo. Lo interesante es saber, aunque el torneo es de cuándo, del 2 al 5, ¿no? De noviembre, no sé la fecha. Hay que saber a partir de cuándo. Los van a concentrar. Los van a tener que soltar a los jugadores. Y ver si van a poner algún límite de jugadores por club. Todo eso seguramente lo están dialogando, discutiendo. Ahí lo dijo Gabriel Medina. Se han estado reuniendo, o ya sea por en persona o videoconferencia, con tanto ProBase como con Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana. Y no estuvo nadie de ProBase, precisamente en la conferencia de hoy. Pero sí mencionaron que estaban en coordinación con ellos. Sí. Para ver. Obviamente no puedes quitarle más a un equipo que a otro, ¿no? Creo que tiene que haber una paridad. Eso los mismos clubes lo deben estar peleando. Es obvio. Por supuesto. Es obvio. O sea, por supuesto. 5,000 y uno aquel. Yo lo aseguro que eso es jalones y gritones. Y sobre todo, para saber en qué situación están para el mes de noviembre cada club. Una liga corta y como que les quites tantos jugadores. Hey, papá, ¿qué pasó? Imagínate si de repente el equipo de Jalisco, que tiene un buen cuadro nacional, se mete en dificultades en la primera vuelta y que ocupe apretar las tuercas en la segunda. Amadeo y Amani, no, hombre. Por eso te digo, imagínate a... No lo estoy diciendo que vaya a ser así. Exacto. Pero que Charros en la primera vuelta, hay que recordar, la temporada pasada fueron campeones, sí, pero la primera vuelta estuvo para llorar de sí, Charros. Sí, sí, sí. Imagínate, tienen una primera vuelta mala, ocupan apretar las tuercas en la segunda y les quitan el cuadro nacional. Pero bueno, el torneo del Premier todavía es primera vuelta, ¿eh? Acuérdese. De a todos modos, o sea, aquí en primero o segunda, que te quiten jugadores, no, hombre, olvídate. O sea, es realmente de admirarse que las ligas se estén poniendo de acuerdo, ¿eh? Pues sobre todo porque ahorita le pegan a LMP, por eso la liga se protegió con 2 extranjeros más para la primera vuelta. Exactamente. ¿No? Bueno, vámonos a las noticias de las grandes ligas con la participación de los mexicanos el día de ayer, porque Gerardo Reyes trabajó en la novena entrada en la derrota de los Padres de San Diego. Reyes tuvo una buena participación, logró colgar el cero, aunque no pudo evitar la caída del equipo de los Padres. Dominante Reyes con par de chocolates, ¿eh? Y uh-huh, el último sí, con una recta de 98 millas. Y quienes también trabajaron fueron Sergio Romo, que tiró apenas por espacio de un tercio. Le hicieron una carrera que fue por un cuadrangular solitario. A lo mejor el amigo Alelo Moreno nos está malinterpretando. Dice aquí: es selección mexicana, no deberían ponerle ningún pero los directivos de los equipos de LMP. No. O sea, no me refiero a eso. O sea, los equipos no están poniendo ningún pero. El hecho mismo habla de que ahorita se están coordinando. O sea, van a soltar peloteros. A lo que yo me refería, quizá no me explique bien, es que seguramente Hermosillo no va a querer que le quiten más jugadores que Culiacán o que Mexicali, ni Jalisco va a querer que le quiten más cantidad de peloteros que Mazatlán. O sea, a eso es a lo que yo me refiero. Los equipos... van a querer que sea parejo, pues. Exacto. Se van a coordinar seguramente para poner, igual que en el draft, un máximo de jugadores. Es cierto, es la selección nacional y debe de ser prioridad. Pero también, pues, cada equipo y cada club, cada directiva
pues vela por sus intereses. Nadie quiere que se perjudique, y sobre todo porque todavía no arranca el torneo y no sabemos en qué condiciones van a estar dentro del torneo en esas fechas. Y seguramente van a llegar a un acuerdo, eso ténganlo por seguro. O sea, simplemente nada más valga la redundancia ponerse de acuerdo. ¿Sí? Eso es todo. Pero de que los clubes del MP están como se dice coloquialmente jalando, eso ténganlo por seguro. Sí, por parte de las dos ligas. Exacto. Y decíamos de Sergio Romo, tiró por espacio de un tercio, le hicieron una carrera que fue por un cuadrangular solitario en el juego de los mellizos frente a los Cardenales, donde no participó Giovanni Gallegos. Me extrañó no haberlo visto lanzar a Gallegos el día de ayer. Ya lo están guardando para playoff a lo mejor. Tenía tres salidas seguidas también, o sea, tal vez por eso. Sí. Y Joaquín Soria también lanzó una entrada en blanco con los Atléticos de Oakland. Está cerrando fuerte Joaquín Soria. Las últimas salidas se ha visto muy bien. Ya no ha permitido carrera. Uh-huh. Vamos a ver si le alcanza a los Atléticos para cerrar y meterse a la postemporada. Está muy buena la pelea ahí, ¿eh? Está muy buena. Y pues bueno, dentro de todo, siempre hay una nota negativa en el béisbol. Hay una muy negativa. Pues resulta que a un pitcher de los Piratas de Pittsburgh, el nombre Felipe Vázquez. Es el cerrador. Pues le encontraron en su computadora con contenido de pornografía infantil. Esto, pues en Estados Unidos, aquí en México también es delito, pero en Estados Unidos se lo toman muy, muy, muy en serio. Es casi, casi como matar a alguien. Es un delito muy perseguido, sobre todo por la edad de la jovencita con la que le encontraron material a este pitcher de los Piratas de Pittsburgh. Y bueno, ya va a enfrentar cargos en su contra, así que muy probablemente también no tarda la oficina de Grandes Ligas en dar su resolución a un... Por lo pronto ese amigo ya no pitcha este año, eso te lo aseguro. Ahora... No sería muy exagerado imaginar que la carrera de este pelotero, al menos en Estados Unidos, puede haber terminado. Sí. Esta es una cosa muy seria. Esto es una cosa horrible. Horrible como persona. O sea, pornografía infantil. Estábamos leyendo diferentes reportes. No solamente es un cargo, son como cuatro de cosas que le han encontrado. Al parecer, él conoció a esta chica cuando esta muchachita tenía 13 años. Hoy tiene 15. Mientras él estaba en el bullpen de los Piratas de Pittsburgh, y empezaron a tener contacto vía aplicaciones, vía mensajes de texto. Ya ustedes podrán leer en los reportes. No quiero ser yo muy explícito, no es un tema muy agradable. Como persona yo no puedo, no voy a juzgar a Felipe Vázquez, no lo conozco. Tal vez lo están acusando de algo, tal vez le quieren sacar dinero, no sé. Pero todo apunta, por las pruebas que hay y porque son diferentes cargos, que sí está metido en un lío muy grave. ¿Cómo que ahora, pornografía infantil? Si ya se lo encontraron, la evidencia ya hay. Yo creo que no se escapa por lo menos de un año en prisión. Unos añitos. No, deja tú. O sea, tú. Ponle que ni siquiera. Vamos a suponer que los abogados le ayuden lo que tú gustes y que libre la cárcel. Supongamos, porque ahorita está detenido todavía. Ya no tiene derecho a fianza. Ya leí que le negaron la fianza. Eso habla de lo grave que se está poniendo ya. Sí. De lo que ya por sí, aunque ya no tiene derecho a fianza. El juicio de los fanáticos, Flavio Córdoba. No, por supuesto, la fanática. De los compañeros de equipo. Me atrevo a decir que Pittsburgh lo va a soltar y no. Ningún equipo en las mayores lo va a volver. Por eso decimos que su carrera, al menos en Estados Unidos, pudo haber terminado. Claro que toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Lo contrario. Habrá que ver qué dice él si alguna vez dice algo. Pero ahorita todo apunta a que el señor cometió una cosa... Una cochinada, con todo respeto. Como persona, si es que el señor lo hizo. Ahora, también, eres un tonto. ¿Cómo te pones a tener relación con una chica de 13 años? Aquí en China es un delito. Sí. ¿Qué esperabas? ¿Que en Estados Unidos se dieran cuenta? ¿Y desde Venezuela? ¿Dónde? O sea, sí. Pueden hasta deportarlo, claro. Por supuesto. Perder su estatus legal. Todo. Es increíble, la verdad. Vamos a ver. En que esto seguramente todos los días nos va a dar noticias. El seguimiento. Pero por ahorita... Lamentable. Es lamentable, la verdad. Yo nunca había escuchado que un pelotero fuera acusado de pedofilia. O sea, ¿cómo en tu computadora tener cosas? O sea, en tu computadora te encontraron material pornográfico relacionado con niños. Es un asco. Bueno, así las cosas con este Felipe Vázquez. Okay.
Y con esta información nos despedimos en este martes 17 de septiembre, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como Revista Strike Up y por supuesto en nuestro portal de www.strikeout.com.mx para que no se pierda toda la información del rey de los deportes. Y no se le olvide, si va a ir al clásico, ¿qué clásico? Ese ya pasó. Al Premier, no, no al Premier 12. Y no tiene dónde hospedarse. Hotel NB, Vallarta y Goya. Apúrese porque se van a acabar las habitaciones. Ya hay mucha demanda. Saludos.